Hola, en este su espacio Revista Katana, soy Alonso Rosado presentando ante ustedes una importante entrevista breve, pero también polémica, con el maestro Michael Moreno, a quien tengo ya varias décadas de haber conocido y de quien me precio de ser su amigo desde que yo era muy pequeño. El maestro Michael Moreno es conocido en los círculos internacionales del Aikido como alguien particularmente rudo, contundente, a veces señalado como salvaje en el Aikido, y bueno, pues él no se apena de esto. Él nos explica por qué está orgulloso inclusive de que lo consideren alguien violento en términos de Aikido, aclarando este o subrayando la percepción que se tiene de él. Tenemos a Michael Moreno. Bienvenido. Le he escuchado decir varias veces que el Aikido es violento, es agresivo. ¿Qué no debe ser agresivo? Y violento. Está loco, ¿no? Sí, cuando digo violento, es por ejemplo, una de las formas de traducir, ¿verdad? La palabra violencia es cuando se pierde el control. Por ejemplo, si alguien pierde el control con su esposa y le pega, pues eso es una violencia mal aplicada. Pero si yo, como aikidoka, no yo, porque mal aikidoka, en este caso aikido, tiene una técnica tan poderosa que al momento de aplicar, pierde el control porque da todo su corazón. Técnica, su rapidez, etcétera, pues ya es un movimiento violento, como debería ser para defender la vida, porque es el objetivo del aikido, defender la vida. Entonces llega un momento que tiene que ser violento, porque ya no puede uno controlar. Es mentira que uno va a hacer una técnica a una persona que quiere violar a mi novia, y a la mitad de la técnica lo voy a cuidar, como dicen, como es defenderse despendiendo la integridad física del agresor. Eso es una mentira. Es hasta ridículo si lo vemos en la realidad. Algo que he escuchado y que de principio llama mucho la atención es que ha dicho en repetidas ocasiones, que he sido testigo de sus clases, que en el Aikido no hay caídas o no hay ukemis. ¿Esto es correcto? ¿Lo estoy interpretando, recordando bien? Ukemis sí hay, lo que no hay son caídas. Esto es, estamos sin querer, no quise llamarlo, pero la gente ve a simple vista el ukemi, esto es la forma de recibir las técnicas como caídas. Entonces solamente te voy a enseñar a caer. Entonces siempre digo yo jugando, ¿por qué van a enseñar a caer en una técnica o una disciplina donde no existen las caídas? Existen las formas de recibir la energía, como Osensei lo decía, sin perder la vida o tratando de no lesionarse. Entonces el concepto básico es recibir la energía unificada, porque cuando el atacante da una energía, en este caso negativa, ¿verdad?, el defensor unifica esa energía y la convierte en cierta técnica con su propia técnica. Entonces, de esa manera, el atacante se convierte en receptor, ¿sí? No en un costal que va a dejar caer, sino en un receptor de la energía de los dos personas. El uke no debe cooperar, hay que hacerlo cooperar. El uke no debe fluir, hay que hacerlo fluir. El uke no debe recibir, hay que hacerlo recibir. Y en caso de ello, esto es entre paréntesis, el uke no debe caer, hay que hacerlo caer. Fríamente es una caída, pero no es una caída, sino es, hay que conceptualizarlo. O una cosa que se aviente la gente, pues sí se va a caer, se está aventando. Pero no es en realidad, y eso ya no es un ukemi, hay que tener mucho cuidado, ya no estamos recibiendo, ¿sí? Entonces cuando decimos, es que yo fluyo muy bien porque, y no pongo resistencia, soy buen aikidoka, que me aviento, ya no es
ya no está dejando que el Nagle haga su trabajo de dominar a Luque. Shihan Michael Moreno, ¿cuántos años de práctica en el Aikido? ¿Ininterrumpido es correcto decirlo? Sí, sí es correcto. Llevo 45 años de práctica y realmente lo interrumpí nada más 10 meses por una lesión que tuve de un accidente automovilístico en el cual estuve varios meses en silla de ruedas. Me afectó la columna vertebral. Felizmente ya estoy caminando, practicando Aikido, aunque los médicos decían que iba a quedar inválido, pero gracias a Dios y a las ganas de seguir practicando el Aikido fue lo que me, aunque sí que lo que me sacó adelante, esas ganas de regresar al tatami. Entonces, gracias a Dios estamos aquí. ¿Eso hace cuántos años fue, Shihan? Se fue hace exactamente 26 años. 26 años. Accidente automovilístico. ¡Wow! Shihan, y también recuerdo por su manera tan intensa de practicar Aikido, que usted ha tenido infinidad de fracturas, ¿es cierto eso? He tenido 11 fracturas en mi vida, pero no solamente de Aikido, ¿verdad? De Aikido son pocas realmente, en el judo y en accidentes, desgraciadamente automovilísticos, ¿verdad? La más grande fue la de 1990, porque me dejó con 3 hernias en la zona lumbar, esto es, no tengo 3 discos, y por eso cuando en mis videos, que mucha gente me critica para mal, que no me molesta, sino cuando dicen, él es un abusón porque es un hombre fuerte, nada más usa la fuerza muscular, es lo único que no tengo fuerza muscular, ya yo tengo apoyo, todo lo que uso es técnica, cómo moverse bien, pero realmente fuerza física, pues yo creo que la perdí de un 100% que debería tener, yo tengo un 25%, así que todo lo que hago es, repito, la técnica de la técnica, tratando de perfeccionar. Shihan, y sin embargo, usted es conocido, o es, mejor dicho, es como se le conoce en el mundo del Aikido, como revista lo puedo decir por fuera, por tener lo que se dice un Aikido brutal o un Aikido salvaje. ¿Le molesta cuando escucha eso? No, me encanta, pero me gusta más cuando dicen que mi Aikido es feo. El otro día, el mejor halago fue cuando leí, no, casi no lo veo, pero leí un comentario que decía, el Aikido de Moreno es horrible, hasta lo festejé. Fue la palabra más hermosa que he escuchado, horrible Aikido de Moreno. Podría abundar en eso. En alguna ocasión, en un seminario, aquí en la escuela, en esta su casa, escuché que había un término japonés que se refería a eso, a la belleza de lo horrible, a la belleza de lo feo. ¿Podría ahondar en esto? Sí, y por qué le gusta eso? La belleza de lo horrible. Hay un término que se usa que se llama wabi-sabi, no para la quiero, por supuesto, que es, por ejemplo, un objeto viejo de nuestros abuelos, por decirlo, ¿no? Vamos a decir una tacita que la está guardando desde hace 5 generaciones y de repente se cae y se hace pedazos, ¿sí? Yo creo que usualmente la persona occidental lo tira a la basura y llora. El japonés no llora, al contrario, lo reconstruye con un pegamento que tiene oro. Entonces queda totalmente deforme la taza y eso se llama wabi-sabi, encontrar la belleza de lo feo. Por eso cuando en Japón los ueshiba me han dicho que el Aikido es wabi-sabi, para mí ha sido una especie de cumplido, porque dicen que de lo horrible saco algo hermoso, que es la efectividad, ¿sí? Pero, repito, fuerza muscular no tengo, fuerza esotérica tampoco existe, entonces me baso en la técnica, en desequilibrar bien a las personas, mover bien la columna vertebral de la gente y poder dominar con fuerza cerebral, no con fuerza muscular. Maestro, otra cosa que ha causado siempre polémica, ¿cuál sería, en breves palabras, su definición del ki? No, en breves palabras, lo que quiere decir, la vida. ¿Qué es ki? Vida. Algunas veces pensamos, no tiene nada de malo porque no sabemos japonés o chino, porque el ideograma es chino. Ki se compone de 2 kanjis o ideogramas, uno de ellos que se pronuncia come y otro se pronuncia ki. El ki es el que viene afuera, que quiere decir vapor, la fuerza del vapor, y el de adentro, que se pronuncia come, quiere decir arroz. Entonces, para hacer una idea, un cuerpo bien comido tiene una energía como el vapor, esto es, tiene vida.
Entonces, realmente, ki es vida. Y cuando dicen energía, también puede ser energía. Pero no confundamos, no es una energía extrasensorial, una cosa, yo tengo ki y puedo dominar, mi ki es muy fuerte. La vida es la vida, ¿no? Entonces, si tenemos vida, podemos hacer casi lo que sea. ¿Cuántos seminarios al año en promedio da usted? Entre 40 y 50, la verdad este año fueron, bueno, van a ser 44, me faltan todavía 3, pero son 40 y 50 anuales. ¿Nos podría mencionar algunos de los países donde imparte los seminarios? Sí, México, ¿verdad? El hermoso México, los Estados Unidos, Guatemala, Chile, Austria, Líbano, Israel, Australia, Indonesia. Cada año, esas son las principales latitudes donde usted imparte. Sí, exactamente. Wow. ¿Tiene idea cuántas cintas negras ha graduado? No tengo idea, pero yo creo que son como 3,000. ¿Como 3,000 a lo largo de estos años, sí. 45 años? Sí. Conforme pasen las décadas, Shihan, cuando se vea hacia este periodo en el tiempo, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Cuál le gustaría que sea considerado su legado o su aportación al Aikido? Como una buena persona, una persona amable. Desafortunadamente muchas personas dicen que no soy amable y que soy muy, muy malo y muy feo. No lo soy. Vengan a conocerme. Pero sí, te pregunta si quisiera ser recordado como un buen hombre, un buen ejemplo. Da un consejo a todos los practicantes de Aikido. De otras disciplinas no, pero de Aikido, que cada técnica que apliquen, den todo. Y cada vez que reciban, den todo. Esto quiere decir que si estoy aplicando, hay que dar toda la vida en cada técnica, pensando que cada técnica que estamos practicando es la última oportunidad de practicar Aikido en su vida. Y cada vez que reciban esa técnica, tratando de que no sea una forma de perder, sino una forma de recibir. Porque a veces dicen que el Aikido es ganar y perder, ¿no? Nadie pierde, todos debemos de ganar. Sí, matemáticamente lo que el lunes en una clase, que la manifestación matemática del Aikido, que muchos no han visto, es Sankaku, Shikaku, Marui. ¿Sí? Sankaku, Kirimi, central. Marui. Mirando. Shikaku, suprimir. Al centro, aquí, ¿verdad? Al centro.